debe aplicar para los trabajadores que también se vinculen directamente y que son de las comunidades. Durante los últimos meses, la Unión Sindical Obrera ha adelantado una serie de tareas a nivel nacional por la defensa de la operación directa de los equipos de subsuelo de la Vicepresidencia Regional Central. Hoy 17 de diciembre, después de 40 horas de estar los dirigentes sindicales y trabajadores en puntos estratégicos, como la planta deshidratadora del centro, la zona industrial de Ecopetrol Casabe y el llenadero de la refinería de Barranca Bermeja, hemos logrado un acuerdo con la administración de Ecopetrol en el cual se materializa una forma de operación de esta dependencia de forma mixta. Y logramos acordar que tres equipos de subsuelo continúan en manos de los trabajadores directos, lo que nosotros denominamos operación directa. Acordamos de igual manera un espacio de construcción, un espacio de sustentación y argumentación técnica y económica frente a nuestra postura de ese modelo operativo que Ecopetrol quiere imponer. Este acuerdo es un avance, como quiera que la administración de Ecopetrol pretendía cerrar definitivamente esta sección como una dependencia directa de Ecopetrol. Nos queda un reto significativo, luchar de la mano de esas comunidades para que esos trabajadores que hoy ingresan al servicio de firmas contratistas algún día sean de la nómina directa de Ecopetrol. A los trabajadores agradecerle el respaldo que le dieron a este sindicato en estos más de 12 días de continuas movilizaciones, de denuncias, de visibilización de un conflicto. Agradecerle la confianza que depositan en su dirigencia sindical y bueno, esperar seguir construyendo de la mano de los trabajadores y las comunidades. Una de las líneas de este sindicato en su accionar es luchar contra la privatización del patrimonio público de las secciones estratégicas y en esa línea nos mantendremos. Invitamos a todos los trabajadores a que se afilien, a que fortalezcan esta organización sindical que confronta esas políticas nefastas para los intereses del sindicato, los intereses de las comunidades, los intereses de los trabajadores y afecta el patrimonio público. ¡Viva la Unión Sindical Obrera! ¡Viva! 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 ¡Viva, viva la gloriosa y combativa Unión Sindical Obrera! ¡Viva! 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 ¡Atrás la privatización de Ecopetrol! ¡Atrás! 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 ¡Atrás la precarización de Ecopetrol! ¡Atrás! 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 ¡Atrás!